esta noche, evidentemente, porque... Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque la persona de la que más se habla hoy en España no es la Pantoja, no es Pablo Iglesias, es el pequeño Nicolás. Sí. No sé por qué, es como que genera una cierta admiración, ¿no? Como que se lo ha pasado todo por el forro. Yo tengo una intuición, creíamos que lo habíamos visto todo, pero me parece que va a haber en España un antes y un después del pequeño Nicolás, ¿vale? Este fin de semana ha dado 3 exclusivas, ha contado que trabaja para el gobierno, para la zarzuela, para el CNI y que todo el mundo le dejaba el coche. ¿Sí? Tío que te pide el coche. ¿Vale? Todo el mundo lo ha desmentido muy rápido. Demasiado rápido, ¿no? Da la sensación de que aquí debajo hay chicha. ¿Por qué habla el pequeño Nicolás de temas que son delicados? ¿Por qué nadie ha podido callar al pequeño Nicolás? Y sobre todo, ¿qué sabe el pequeño Nicolás que todavía no nos ha contado? ¡Chan, chan! Ay, algo que me pregunto. Me temo que no nos vamos a quedar con la duda. Lo va a contar. Amigos, este culebrón no ha hecho nada más que empezar. Esto se merece un rap. ¡Que entre el pequeño Nicolás, Mariano Rajoy y Ana Simón! ¡Buenas noches! ¿El pequeño Nicolás, Ana Simón, de quién debería ser? No sé, se me ocurre. Ese niño con cara de pez estaba el sábado en 2 teles a la vez. Todo el mundo se quedó con la duda. ¿Es un James Bond o es un cara dura? Un número oculto le llama el CNI, igual que el 1004 te llama a ti. ¿Quién es el que mola más? ¡El pequeño Nicolás! Mucho cuidadito, que tiro de la manta, que a mí me encargaron salvar a la infanta. Tengo una llamada, es de la realeza. ¿Qué pasa, Juanjar? ¿Te hace una cerveza? Conoce a Soraya, conoce a Rajoy, conoce a Froilán, que verle la joy. ¿Quién es el que mola más? ¡El pequeño Nicolás! El día que Rajoy llegó a presidente, dice que Soraya le invitó formalmente. Estaba en el balcón del PP dando bote, yo habría preferido que fuera la pechote. No se gastaba un euro en gasolina, todos le prestaban sus limusinas. ¿Quién es el que mola más? ¡El pequeño Nicolás! Sorayita, metida en ese embrollo. En el PP somos gente con criterio. Oye, no ríais, que estoy hablando en serio. Pero si Tazuela no sabe nada, dicen que no le suena esa papada. ¿Quién es el que mola más? El pequeño Nicolás. Llevamos todo el día leyendo despedidos. Yo no lo conozco, yo no he sido. Es muy sospechoso que gente de renombre se esfuerce en desmentir a este medio hombre. Todo lo niega, nadie le conoce. El que mola más, el pequeño Nicolás. ¿Quién es el que mola más? El pequeño Nicolás. ¿Quién es el que mola más? El pequeño Nicolás. Vamos, ¿quién es el que mola más? El pequeño Nicolás. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Vale, saludos, por favor. Gracias.